Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito. Os envío un enorme saludo donde me estáis viendo o escuchando. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de cómo correr ofertas de sweepstakes correctamente. Vamos a hacer un tutorial paso a paso, detenido, para que tú puedas ver cómo se pueden correr las ofertas sweepstakes correctamente. Todo el mundo sabe que son el tipo de ofertas más rápidas, pero lo que no todo el mundo sabe es que son el tipo de ofertas con más trampas que existen en el mercado. Trampas para nosotros como marketers, porque muchas veces pensamos que correr sweepstakes es fácil y no es tan sencillo como parece. Te voy a explicar cómo hacerlo correctamente en este tutorial paso a paso. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online, cómo ganar dinero desde casa y montones de estrategias, sobre todo para marketing CPA y marketing de afiliados. Pues bien, este va a ser un video un poco largo, así que ve trayéndote un café o u otra cosa, depende de la hora en la que vayas a mirarlo. Toma nota, lápiz y papel a tu lado y si te hace falta, pon este vídeo dos o tres veces para que te quede muy claro lo que vamos a hacer para correr bien las ofertas de sweepstakes. Lo que vamos a ver en este tutorial hoy es cómo elegir la oferta de sweepstakes correctamente, cómo crear la landing page para la oferta, cómo crear el track para la oferta y preparar todo listo simplemente para enviarle tráfico. Esta es la estructura que vamos a ver para que tú lo tengas muy muy claro. Este es el flujo que yo utilizo para trabajar ofertas de sweepstakes correctamente. El link directo tiene muchísimo tiempo que ya no funciona y desde luego no está recomendado, sobre todo para determinadas fuentes de tráfico. Es mejor hacer link indirecto. ¿Ves? Este es el link indirecto, que es la parte que yo recomiendo. Esta es la estructura. Está la fuente de tráfico, la que tú elijas. Puede ser Facebook, puede ser Push, puede ser AdWords, puede ser tráfico orgánico. La fuente de tráfico que tú decidas es la correcta. Luego vamos a tener una landing número 1 y en esa landing vamos a pasar al paso 2, que es calificar nuestro tráfico. Lo vamos a calificar a través de quizzes, de una ruleta, de diferentes formas. Pasaremos a capturar el email. Si quieres, este paso es opcional. En el vídeo de hoy no lo vamos a hacer, pero que sepas que se puede hacer, pero es opcional. Llegaremos a una landing 2. Esa landing 2 tendrá los enlaces de nuestra red CPA y llegará a la oferta de la CPA. Ahí es donde nosotros mediremos las conversiones a través de VMOP. Tú puedes usar el tracker que quieras: Prosper, CP Labs, VMOP, el que tú quieras. Yo voy a usar VMOP, por ejemplo, porque es gratuito. Como es gratuito y tiene un plan súper generoso para trackear, pues lo voy a usar. Y vamos ahí, vamos a la primera parte, que es cómo elegir la oferta de sweepstakes. Para este primer paso, tú te vas a la red que tú quieras. Yo te voy a mostrar dos tipos de redes. Una es Max Bounty, que es una de las más grandes y más sólidas. Y la otra es una relativamente nueva que se llama CPA Cash. Yo he trabajado ya con ella. Es muy sencillo de entrar. No te van a pedir grandes cosas. No te van a pedir entrevista telefónica. Y tiene algunas ofertas que merece la pena correr. Vamos a ellas. Esta es Max Bounty. Y aquí vamos a buscar sweepstakes. Hay un montón de sweepstakes. Si le doy a sweepstakes, me van a aparecer montonazo de ofertas, montones y montones de ofertas por lead, por el CPA rate, el EPC, en fin, un montón. Quick Prices, Society, 500 Free Groceries. Yo personalmente no soy muy fan de correr ofertas de sweepstakes. No soy muy fan porque muchísimas ofertas de sweepstakes no son tan sencillas como lo dice el anunciante. Por ejemplo, esta de Grocery Sweeps, soy. Dice que es simplemente un soy y que te paga 2,75 por lead. Es súper atractiva. Sin embargo, cuando me voy a la oferta a estudiarla más a fondo, yo lo que quiero saber es exactamente en qué momento convierte. Dice por aquí, la oferta convierte en Complete Soy.
Es decir, tienen que rellenar todos estos campos para que pueda convertir. Por ejemplo, vamos a verla, vamos a ver todos los que tiene que convertir, son muchos. Si es hombre o mujer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y estar de acuerdo con la política. Aceptar y continuar. Aquí, en teoría, ya tiene que convertir, en teoría, pero tiene que rellenar todos estos datos que incluyen su número telefónico. Entonces es complicada, tiene muchos, muchos campos para completar. Lo voy a poner otra vez hacia acá. Vamos a ver otra que sea interesante. Tools and Equipments. Soy 1,60. Muy bonita. Vamos a ver cómo convierte. Complete Soy. Esta es más sencilla. Son herramientas. Está más dirigida a un público masculino. Tienen que poner el código postal. Y aquí, no solamente el código postal, sino dice que convierte en Soy, lo cual quiere decir que tienen que poner un correo electrónico. Aquí todavía no está el correo electrónico. Habría que mirar exactamente en qué página viene el correo electrónico. Si yo le doy a Next, o en ese caso no puedo, no lo voy a hacer. No sé cuántas páginas sean para rellenar la oferta y que realmente convierta a Soy. El código postal no es. Ya no es en la primera página, ¿vale? La otra red, esto es en Max Bounty, que tienes montones y montones de ofertas. Tú tienes que ver cuál es la que es mejor para que la corras tú. Yo siempre elijo las que son Soy, las que son más rápidas, pero que realmente sean Soy. Que no sean un Soy oculto, que sean un Soy en la primera página. No quiero más páginas. Y que sean un Soy de 3, 4 campos, como muy mucho, no más. ¿Son las que pagan más barato? Sí, son las más baratas, pero son las que realmente convierten rápido. Como ves, no es tan sencillo. Luego me voy a esta otra red que se llama CPA Cash. Esta es latinoamericana. Los managers son latinoamericanos. Tú no te preocupes, todos hablan español. Aquí vamos a buscar, por ejemplo, sorteos. No sé si venga como sorteos, como sweepstakes. Sorteos. A ver. Ese es Christine. Ángela, estos no son sorteos, es otra cosa. Este es un iPhone. Un sorteo de un iPhone. Es evidencia, evidencia. El iPhone. Vamos a probar con esta. Vamos a probar con esta porque es la que nos pone aquí a la mano. Y es un sorteo de un iPhone. Ahí está. Bla, bla. Muy sencilla. Para México. Aprobada. MyStream. No nos deja adulto, no nos deja incentivado, pero todo lo demás sí, ¿vale? Esta podría ser una buena opción. Y aquí dice que convierte en Soy. Flow, flujo, Soy. Únicamente con el correo electrónico. Y aquí está. Una sola página, aceptar y se acabó. Si todo es como dice, rápidamente con este Soy, yo ya tengo mis primeros 25 centavos. Como ves, es baratísima. 25 centavos. Necesitaría miles de conversiones para tener un buen dinero. Sin embargo, al ser Soy real, es decir, single opt-in real, pues es más sencillo de convertirla, ¿vale? Ya tenemos nuestras ofertas. Ya hemos elegido. En este caso vamos a elegir esta. O si hubiera una un poco más cara, vamos a ver si hubiera alguna de Walmart. Walmart. Mira, aquí está esta otra que yo estoy trabajando, que es una de Walmart. Es un sweepstakes también para Walmart, para Estados Unidos, pero pagan 1,20. Al pagar 1,20 es más atractiva que la otra. Está lo mismo. Convierte en la primera página con el email submit. También es muy real, primera página. Ahí está. En cuanto rellenen esto, yo ya tengo mi 1,25, es mucho más atractiva que la del iPhone, ¿vale? Entonces voy a decantarme por esta. No voy a elegir ahora ninguna de Max Bounty, pero si hubiera alguna, pues también podría correrla. Pero vamos a trabajar con esta, con esta oferta. Voy a cerrar la venta de Max Bounty. Ya tengo mi oferta. Entonces, como ya la tengo, dice clic para copiar, le doy clic. Ya tengo este enlace, me voy aquí. Y vamos a poner aquí, elegir la oferta. Ya la tenemos elegida. Y voy a copiar simplemente el enlace. Y voy a poner que está en CPA Cash. Vale, ya lo tengo.
Y luego dice que vamos a crear la landing page para la oferta, pero quiero que nos volvamos a nuestro flujo, que dice que tenemos que tener una landing, una precalificación, otra para captura de email y una landing 2. ¿Por qué esas landing 1 y landing 2? La landing 1 es propiamente dicho la página de precalificación. ¿Por qué una página de precalificación? Porque vamos a hacer sentir al usuario especial que no todos los que llegan a nuestra página tienen la opción de tener el derecho a este sorteo, el de nuestro caso, de la tarjeta de Walmart, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer una landing de precalificación. Hay varias maneras de hacer las landings de precalificación. En mi caso, específicamente, he seleccionado esta. No hagas caso a esta parte de aquí porque solo para ejemplo, he utilizado el plugin de Thrive Themes Quiz y esto es lo que van a ver de aquí para abajo. Enter to win a 1000 Walmart Market Card. Le he puesto una imagen y dice, para entrar, por favor, dinos algo más de ti mismo. Dinos algo más acerca de ti. Y empezamos con un quiz. De esta forma, la gente que entra a esta página no ve que simplemente cualquiera puede entrar. Cualquiera se lo puede ganar sin ningún problema. No. Hay que precalificar. Le voy a dar clic a Start Quiz. Y en el Start Quiz van a empezar a aparecer aquí las preguntas. Ahí está, mira. ¿Compras en Walmart? Sí, no, algunas veces. Vamos a ponerle, ¿no? ¿Tienes una tarjeta de membresía de Walmart? Sí. ¿Tienes cuenta de Facebook? Sí. Y mira la página final, que es felicitaciones. Parece que eres elegible para entrar en el sorteo. Y aquí en clic para continuar, cuando le den clic aquí, se van a ir a la oferta de CPA Cash. Van a llegar a esta página. Fíjate que aquí tienen que poner el email. Por eso no se los he pedido aquí. De ahí que yo te pusiera aquí que el email es completamente opcional. ¿Cómo hacemos estas páginas? Bueno, pues muy sencillo. Si tú tienes WordPress, yo te recomiendo que utilices el plugin Quiz de Thrive Themes. Abajo te voy a dejar la descripción. Voy a entrar para que veas cómo funciona. Este es el dashboard de mi WordPress de pruebas. Es aquí están los plugins. Y dentro de los plugins yo tengo Thrive Kit Builder. Thrive Kit Builder. Yo me voy a Dashboard porque tengo más de otros, el Quiz Builder. Me voy al Quiz Builder. Y aquí yo tengo Walmart USA y encuestas. Este es el que yo he utilizado. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Voy a editar el quiz. Como la intención es simplemente llevarte a cómo hacer la oferta, no me voy a ahondar mucho. Aquí ves que tengo un splash page. El splash page es la que tuviste antes. La voy a volver a poner en pantalla. Esta es el splash page. ¿Ves? Aquí es el splash. Luego vienen las preguntas que ya has visto y luego el resultado. Esta es la página de confirmación. Por lo tanto, nosotros tenemos la página de precalificación, el quiz en automático. Esto es opcional, así que no lo puse. Y la landing page 2 es la página de confirmación. Confirmación, la que me va a llevar a la oferta de CPA. Vamos a intentar ahorrarlo un poco. Confirmación. Ahí está. Y así tenemos ya la estructura completa. En el caso de Thrive Quiz, si yo le doy a Manage, ya todo el flujo se hace completo solo. Yo no tengo que hacer nada. ¿Ves? Quiz Start. Do you buy on Walmart? Yes, no, sometimes. Todas las preguntas van al mismo sitio porque esto es lo que yo quiero, que vayan todas al mismo sitio. Así que es muy fácil hacerlo. Esa es una forma. Y la otra forma, si no tienes el Thrive Quiz Builder, abajo tienes el enlace, insisto, para que tú lo puedas comprar a un precio muy, muy bajo conmigo. O también tienes el enlace a la página oficial, también puedes comprarlo. Y si no se puede, mira, tienes esta, que es especial para Walmart. Está publicada el día en que la gente lo abre. Puede ser seleccionado para ganar un gift card. Aquí es de 1000, le he puesto 500, pero es de 1000. Si quieres participar, bla, 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 bla. Ahí está, pregunta 1 de 4.
Y aquí pregunto otra cosa. ¿Qué edad tienes? Si yo le doy a menos de 18, me va a salir un error. Lo siento, necesita ser mayor de 18. Ya le pongo, por ejemplo, 18 a 30, menos de 100, ASOS, bueno, las tiendas que sean, jeans, y me dice revisando tus respuestas. No tienes dobles registros, están disponibles, tienes la oportunidad. Se va a Google porque yo la he puesto que vaya para Google, pero si no, iría a la oferta de CPA. Esto es con HTML, ¿ves? Aquí lo tengo, que se vaya a Google después de que ha puesto todo esto aquí. Mucho más fácil si tienes experiencia con HTML, la subes a tu servidor y se acabó. Y si no tienes, pues es tan sencillo como cogerte el Drive Builder, el Drive Kit Builder y construirla en WordPress. Son las dos maneras más sencillas de hacerlo, ¿vale? Volvemos a nuestro sitio y ya tenemos la landing, tenemos la calificación y tenemos la landing page de confirmación. ¿Qué sigue? Dice que de la página de confirmación tiene que ir a la oferta, a la landing de la red CPA, en este caso CPA Cash, y medir las conversiones. Todavía no puedo medir las conversiones porque no he traqueado mi oferta. La voy a atacar desde Bimob. Me voy a Bimob. Bimob es un tracker gratuito bastante interesante. Te da muchísimas cosas y no tiene ninguna complicación. Aunque tú lo veas así, no te preocupes, no tiene ninguna complicación porque es muy sencillo de usar. Te da cuatro cosas que tú tienes que manejar básicamente. Affiliate Networks, Traffic Source, Offers y Campaigns. También las landings, como en nuestro caso, pero no son obligatorias. La mayor parte de las personas no usa landings. Nosotros sí. Affiliate, Traffic, Offers y Campaigns. Campaigns va a unir todo esto. ¿Cuál es el orden que vamos a trabajar? Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra red de afiliados. Si ya la tenemos, yo le voy a dar clic en Affiliate Networks y me van a aparecer las redes que ya tengo. Les tengo Max Bounty, Adeliate, Total Advertising, Movidea, DoAffiliate y Yeah Mobile. Si no está la que yo quiero, le voy a dar nueva. Si le doy nueva de template, clic, me van a aparecer las más comunes. 7Offers, A4As, Action Pay, bla, 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 bla. CPA Cash no va a aparecer porque es muy nueva. ¿Ves? Está CPA Pro, Icon, Build, Full, Spaghetti, Grid, Hub, Lead, Matica, no está. Y como no está, la voy a poner yo personalmente. Le voy a dar clic en nueva. Y en nueva me va a pedir un nombre. Le voy a poner CPA Cash. Y me pone este post back. Y este es el post back que yo voy a poner en mis ofertas. La voy a guardar. Ya tengo aquí CPA Cash. ¿Ves? Puedo editarla, puedo hacer lo que yo quiera. Ya tengo puesta mi red de CPA. ¿Qué tengo que hacer ahora? La fuente de tráfico. Me voy a la fuente de tráfico y pongo la que yo quiera. Como ves, yo ya tengo varias metidas: el advertiser, mail, pop-ups, Facebook, propeller ads, Megapost, PPC Mate y más. Si yo quiero agregar más, puedo agregar de template. Clic. Y vienen un montón: 50 en red o RTX. A4G, 10, Actor Venue, Ad Maven, Ad Cash, un montón. Hay un montonazo de redes de tráfico que yo puedo adicionar. Bing también está. Bing, ¿ves? Ahí está. AdWords. AdWords. Están casi todas. En mi caso, y para ejemplo, solamente para ejemplo, vamos a suponer que fuera Facebook. Como ya la tengo, ¿ves? Le voy a dar a editar. Aquí aparecen un montón de cosas. Esto es lo que a la gente se le dificulta más. En el caso de Bimob, ya está todo esto metido. Tú no tienes que hacer nada. Lo voy a cancelar. Vamos a hacer el ejemplo con AdWords, por ejemplo. AdWords. Para que tú veas que es muy fácil y que tú no vas a tener que hacer nada. Google AdWords, siguiente. Y ves, ya tiene todo. Todo ya viene listo. Tú simplemente le das a Save y se acabó. ¿Ves? Y así yo ya tendría también Google AdWords, pero bueno, en este caso vamos a suponer que sea Facebook. Ya tengo la red de afiliados, ya tengo la fuente de tráfico y lo siguiente es la oferta. Aquí yo voy a poner una oferta nueva y voy a poner todo para que sea un tracking perfecto. Me voy aquí y hemos dicho
que la oferta es US CPL Soy Win a With Card. A mí me gusta poner esto tal cual. Lo voy a Bimob. Ese es el nombre. Así no me pierdo. País. ¿Para qué país es? En nuestro caso es para Estados Unidos. Este es el geo. Solo Estados Unidos. Entonces me voy a Bimob y le digo que sea para Estados Unidos. United States. Tags. No voy a poner ningún tag. Affiliate Network. ¿Con qué red la voy a correr? Pues la voy a correr con CPA Cash. Y la URL es esta que me dan ellos. Le voy a dar clic para copiar. Y me voy a Bimob. Y lo pego aquí. Pegar. Ya está. Eso es todo. Ya tengo la oferta. Luego viene el Click ID para meter, que no voy a poner nada de momento. Y el currency va a ser en dólar. US dólar. El payoff time lo vamos a poner en auto. Ahí está. Y salvamos. Si tuviera un daily cap, en este caso no hay ningún daily cap. Pero si lo tuviera, es importante ponerlo aquí para que en el momento en que llegue al daily cap se detenga y no siga gastando dinero en tráfico. Bueno, lo voy a save. Y una vez que ya has copiado el postpack, tienes que ir a tu red CPA y en este caso vamos a poner el postpack. Lo voy a pegar. Y de esta manera vamos a unir el tracker, este, con la red de tráfico CPA. Ojo, si estás en Max Bounty, simplemente para que veas dónde va. ¿Ves? Aquí va. Aquí iría el postback. Una vez que has cogido tus enlaces, Bill Tracking, vamos a poner que sea social y que sea un rolling. Bla, 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 le pones los sub-IDs y aquí tienes que poner tu postback, ¿ves? Tu tracker, este, y lo pegas y ya tienes el tracker y ya lo tienes unido. En este caso es está incorrecto porque es una oferta que no le corresponde, pero aquí lo pondrías en el caso de Max Bounty y aquí lo pondrías en el caso de CPA Cash. Y continuamos, ya lo tengo, vamos a guardarlo y el siguiente paso es poner nuestra landing page. Vamos a dar una nueva. Vamos a ponerle Walmart USA. USA. Y vamos a poner la primera landing. Esta, la de precalificación. Entonces me voy aquí. Esta dijimos que no. Vamos a trabajar con la de WordPress. La que tú quieras, ¿eh? En este caso voy a trabajar esta porque, bueno, me queda más a mano. Ahí está. Ya lo tenemos. Es para Estados Unidos. United States. Y ya está, la guardamos. Ya tenemos la landing, que es United States Walmart USA. Tenemos el Affiliate Network, tenemos el Source Traffic, la oferta. Y ahora sí nos vamos a la campaña. Vamos a dar clic en la campaña, que es donde podemos hacer ya todo lo bonito, todas las cosas chulas, las vamos a hacer aquí en las campañas. Vamos a crear una nueva campaña. Esta nueva campaña. Vamos a ponerle el nombre, que es Walmart USA. La fuente de tráfico para efectos de ejemplo va a ser Facebook. El país va a ser United States. No voy a poner tag, no voy a poner dominio. Esto lo voy a dejar igual, periodos de 24 horas. El currency va a ser los dólares. Vamos a poner US dollar. El modelo de costo va a ser el automático. Y aquí viene el flow. El flow es ¿cómo vamos a conseguir nosotros las conversiones? El flow para nosotros va a ser Build Int Flow. ¿Ves? Ahí está el Build. Y vienen los paths, vienen las rutas. Y aquí ya viene lo que vamos a hacer nosotros. Como tenemos landings, puede ser que tengamos o no. En este caso tenemos una landing. Le vamos a dar clic. Le damos aquí, Add Landing. Y buscamos la que ya tenemos. United States Walmart USA al 100%. Si tuviéramos más y quisiéramos hacer test, podemos poner 3 o 4 landings y ponerle el porcentaje de tráfico que queremos que envíe y lo haría en automático, ¿vale? Y ya tenemos la primera parte de la oferta creada. Y lo siguiente es poner la oferta. Le damos clic en Add Offer, seleccionamos la oferta, que es esta, y básicamente está terminado. Simplemente le damos a Save. Y aquí viene otra parte muy importante que no quiero que te pierdas. Un montón de links. ¿Qué link vamos a usar? Fíjate que viene el campaign URL. Si tú no corrieses la oferta con landing page, este es el enlace que tienes que promover
en todas partes. Pero como nosotros tenemos landing, fíjate que aquí dice clic URL y nosotros vamos a coger este enlace, copy. ¿Dónde va este enlace? Pues mira, nos vamos a volver a nuestro diagrama y dice que aquí en esta landing 2 de confirmación nos va a llevar a la red. Aquí es donde lo vamos a unir. ¿Con qué enlace lo vamos a unir? Pues nos vamos a Vimov y este enlace es el que vamos a poner en nuestra página de gracias. En nuestro caso, como estamos trabajando con WordPress, para ejemplo, con WordPress, nos vamos a la página de gracias y en la página de gracias le vamos a dar a editar. Vamos a buscar el botón que nos va a enlazar con la oferta. Llegamos aquí, esta es la página de gracias, felicitaciones, bla, 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 bla. Y aquí vamos a poner el enlace, este enlace que nos va a dar Vimov. Este lo vamos a copiar y es el que vamos a poner aquí. Pegar. Ya está nuestro enlace y lo actualizamos. Y con este último paso ya tenemos lista toda nuestra oferta traqueada, lista para enviarle tráfico. Le vamos a dar Save Work. Y ahora mismo, si yo la corriera, si yo me fuera a mi página, esta, voy a dar un refresh. Ya la tengo aquí. Voy a dar Start Quiz. No vamos a atender nada porque yes, no, no. Aquí, si te fijas, en esta parte de aquí abajo, aparece el enlace que hemos puesto antes. Si le doy clic, no va a funcionar porque está traqueada para que sea Estados Unidos, R400, porque no está. Entonces, como no puede, pues. Y de esta manera, tenemos ya todo listo. Nos vamos al diagrama de nuevo. Para que cuando llegue aquí nuestro usuario a la página de confirmación, nosotros tengamos el enlace directo a la red CPA y luego nos pase las conversiones. Y de esta forma puedes correr Sweepstakes correctamente utilizando un link indirecto. No el directo, sino indirecto con todo esto. ¿Por qué tienes que ponerle todo esto? Porque hay que sentir especial al usuario. Si el usuario no se siente especial, no va a seguir con nosotros. Se va a ir a cualquier otro lado. Repasamos el proceso. Landing 1, la tenemos aquí. Esta landing tiene que ir a Vimov en la parte de landings. Es la primera que hemos puesto. ¿Ves? Aquí. Siguiente. Ya tenemos el quiz. Dejamos que la gente ejecute el quiz. Y nos vamos al siguiente enlace que es en la página de gracias. Página de gracias. Y ponemos el último enlace que hemos hecho para la campaña. Ya con todo metido, ya con la Affiliate Network, la fuente de tráfico, la landing y la oferta. Y este enlace final, voy a darle a editar. Campaign Links. Este enlace final es el que vamos a poner en nuestra página de gracias porque estamos usando una landing page. De esta manera van a quedar unidos la red y nuestras landing y ya podemos traquear a través de Vimov todo lo que tengamos que hacer. Recuerda que cuando hagas tus Affiliate Networks, en el caso CPA Cash, voy a editar, poner siempre el postback que nos dan aquí y que sea seguro, HTTPS. Y este postback lo vas a poner, mira, te lo dan aquí o también lo vas a tener para que veas que no hay ningún problema cuando estés en la oferta. En el video lo puse cuando estábamos en la oferta, pero también lo puedes tener desde la URL. Aquí, editar. Este postback, si te fijas, es el mismo. Entonces, este postback lo vas a copiar y lo vas a poner en tu red CPA. Si es en el caso de CPA Cash, aquí. Y si es en el caso de Max Bounty, justo debajo donde está la oferta, ahí lo vas a poner. Como ves, es relativamente sencillo. Tienes que ir con cuidado para no perderte en los pasos, pero es muy sencillo. Antes de que pases al tracker, antes de que tengas esto, tienes que tener la oferta, tienes que tener las landings preparadas ya al completo y una vez que ya tengas esto, decidir la fuente de tráfico y con esas tres cosas ya te puedes ir a Vimov a montar el traqueo de la campaña. Y eso es todo. A partir de este momento le envías tráfico y se acabó. Empiezas a recoger datos y ya se optimizará y serán cosas, pero cuando empieces a tener datos. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Sé que es un video largo, sé que es un video denso. Espero que te haya servido, que sepas por qué hay que correr las ofertas de Sweeptakes de esta manera y no con indirecto. Vas a tener que ver el video varias veces
Bueno, te voy a decir otra cosa. Si estás usando páginas como esta que te mostré al principio de Walmart, vas a tener que poner tu oferta, la última, aquí, en este enlace. Y de esa manera ya te traqueará esta landing con Vimo. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya servido. Si estás en mi lista privada, si estás en mi lista privada, vas a tener gratis el plugin de Thrive Quiz Builder. Esta landing también te la voy a dar por si quieres por correr una oferta. No tiene que ser Walmart. Cualquier cosa que le pongas aquí, iPhone, Walmart, Amazon, la que quieras, simplemente cambias esto y esto te sigue valiendo igual. Y cambias aquí lo que tú pongas acá y es muy sencillo. No tienes que hacer nada. Y con Thrive Quiz Builder no hay ningún problema porque tú lo vas a hacer exactamente al gusto que tú quieras sin pensar demasiado. Muy sencillo. Para mi lista privada, tanto Quiz Builder como esta landing completamente gratis. Y si no estás en lista privada, bueno, pues puedes aprovechar para apuntarte. Lo dejo hasta aquí, marketer. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Recuerda que mi meta es ayudarte a generar ingresos online para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. Sigue adelante, sigue las instrucciones del video y espero que tengas muchísimo éxito. Recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!